Bueno, amigos de Cebelo, hoy estamos acá en la armería para mostrarles un producto recién ingresado de Boeing, que es un Ruger Modelo América. Este rifle viene en calibre 223, 3006 y 308. Es un rifle muy robusto, como ya se destaca lo que es Ruger, con un cerrojo muy grueso, o sea, con tres tetones de cierre. Tiene cargador de kitipón de 5 tiros. En este caso estamos viendo un calibre 223, que es un calibre muy de trayectoria rasante, un calibre perfecto para la zona, todo lo que es el norte y, bueno, y todo lo que es la parte de Entre Ríos, para el Axi y para los pecarí, bueno, y todo lo que uno quiere estar cazando en tallas menores. Por supuesto, no es un calibre permitido para la provincia de La Pampa. En este caso se montó una mira Busnel, que no viene provista con el rifle, una mira Busnel Tropi, que es una mira de 3 a 9 x 40 con retículo 1000 log. En sí el rifle es un rifle muy liviano, un rifle para caminar todo el día, o sea, el culata de polímero y es de acero inoxidable, con caño flotante y la precisión es excelente. Es un rifle muy, muy rústico, ideal para condiciones climáticas adversas, tanto lluvia, nieve, barro, lo que quiera, para no cuidarlo. JB Armería, de Jorge Visconti, desde Porteña para toda la región. Estamos en plena brama de Axi en Sauce Corriente. Se escucha muy a lo lejos, pero se está activando la brama. Hay un cambio de clima de por medio, por eso que comenzaron a bramar. Podemos ver si le podemos mostrar algunas imágenes de acercamiento con ciervos bramando, ¿no? Que no es fácil acá con la espesura del monte, y es bien llamado el fantasma de los ciervos, ¿no? Amigos, otra de las cosas que tiene Corriente, los famosos artillales. La orilla del monte, estos son los lugares donde sabe estar la martineta, la colorada. Realmente, para el que le gusta la caza mayor y menor, realmente en Corriente tiene
para disfrutar de todo el jugo. Por supuesto que la martineta de la colorada no se puede cazar si la perdís chica en temporada, por supuesto, desde mayo a julio. Pero bueno, la fauna que tiene Corrientes es realmente admirable y maravillosa. Ustedes pueden ver que todos los videos que estoy haciendo, a medida que vamos cazando, sienten el trinar de los pájaros, que en muy pocos lugares se ve la cantidad de pájaros como se ve acá en Corrientes. Muy pocos lugares, se lo puedo asegurar. Realmente sé que las condiciones están dadas para que haya una excelente fauna, porque es impresionante lo que veo. Tenemos carpinchos, zorro, axi, corzuelas, yacaré, vamos a ver si le podemos mostrar algunos, los bañados, miren todos estos partidos que encontramos acá. Estamos cazando acá en Coto, en campo, La Gloria, presentado por Tony Ayala. Antonio Ayuara, llamado por Tony, con todos sus guías, realmente unos chicos maravillosos. Ahí tenemos la liebre echadita bajo la planta. Otro animal que tiene la fauna de Corrientes. Encontramos acá, Tom. Juan. ¿Qué encontramos acá? Encontramos a Joaquín y al otro día acá tenemos las vacas que nos vienen siguiendo. Bueno chicos, a ver, cuéntenme un poco. Hemos sentido unos cuantos tiros. No sé si había algunos cazadores también. Qué hermoso trofeo, ¿eh? Hermosa cabeza. Muy bien, Joaquín. Perfecto. Se paró haciendo espátele. Pum, le tira el euro. Ahí me apuré. Sí, después se metió para adentro. Llamo la duda, ¿eh? Ah, es esos dos tiros que sentimos, Juanpe. Después pegó la corrida el otro. Claro, yo sentí un tiro que le dije a Juanpe. Ese tiro fue errado, sentí como va la bala. El primero. Y ven y pasan, saltan las hembras, que por ahí salió él. Salió de acá. Y quedó en el lugar. Venía corriendo así. Una corrida. Le silbé yo como que se venía frenando. ¿Valió otro vez? No, le erró. Se para así, sale del monte, ¿ve? Se paran dos patos y comen la hojita arriba. Cuando se paró, le da. Claro. No, el otro. Este le tiró la corrida. Y por ahí quedamos la duda si era este el mismo. ¿Y el otro que estaba muy lejos? No, igual. Mismo metro. ¿Cuánto era? ¿50 metros? ¿60? Estaba en el camino ahí del molino. Camino ahí, de pájaro para esa rueda alambre. Tomé un. Encontré una espuela. Una espuela vieja. Guardamos, te llego y ahí escuchando sus pisos y siempre íbamos adelante. Y una hembra venía así, y venía el pichoncito y venía el machetoncito. ¿Venía así? El sobre. El chenis. Y la suerte nuestra que de aquí a la planta la teníamos, más cerca. Había un mogotecito seco, así llegó el macho y queda ahí, la que la hice rascar. Nunca salió. ¿Solo era el mismo uno que filmamos? No, cuando veníamos. Y después la hembra pasó así, y le gusta el. Le traste la luz y se mueve para proteger acá. El hambre se para y. Pero nunca viste a nadie, ahí sale el hambre, pega un saltito y dispara yo. Y sale más cerca. Sí, Tony, ¿dónde está? Ya está en la chata. Ah, está en la chata. Ya sí, lo viste, pero nada, y encima adelante le dio vuelta. Que no, pero... Este es lindo, por eso, ¿eh? Sí, linda, muy linda cornamenta. Parejito aparte. Sí. Bueno, vamos a la camioneta. Seguimos, amigos. En el próximo bloque seguimos cazando más acá en La Gloria. Sauce Corrientes. Tiago Fishing Zapito en Itaibaté Corrientes te invita a pescar en la modalidad que desees, especializado en los gigantes del Paraná, surubí, dorado y manguruyú. Vení y te vas a sorprender. Llamá al 3781-402850. Itaibaté Corrientes es Tiago Fishing Zapito.
Si querés comprar o vender artículos de pesca, entrá a interpesca.com.ar. Sin comisiones, sin intermediarios. interpesca.com.ar, el sitio de la comunidad de amantes de la pesca y aire libre en internet. Metalúrgica Horacio Corigliani e Hijos, todo para tu campo, comederos, media sombra, jaula para terneros, portones, autoconsumos, todo en caño petrolero, con garantía de fábrica, supervisados por sus propios dueños. Encontralos en Parque Industrial Ruta 1 en Morteros o a los teléfonos 3562-529209 o 408693. Corralón Morteros SRL, División Transporte. Flota de 4 equipos para transportar todo tipo de cereales al puerto, a planta y de campo a campo. Si necesitas arena, piedras o ripio, disponemos de equipos volcadores. Transportamos lo que necesites a cualquier punto del país con seguimiento satelital y seguro de cargas en nuestras unidades. Contactate al 3562-431946. Pirayú, Náutica, Pesca y Camping, representante astilleros, Sauce, Ecoplas, San Ignacio y Búnker, multimarca en motores nuevos y usados. Recibimos tu embarcación y te llevas tu nueva unidad toda equipada. Tenemos tráiler para todo tipo de embarcaciones. Encontranos en Reconquista Santa Fe, Lisandro de la Torre 935 o comunicate al 3482-588970. Conocé toda la línea de cañas que tenemos para vos. Cañas en 1, 2 y 3 tramos. Huecas y macizas en fibra de vidrio. Cañas telescópicas de carbono. Contamos con variedad de medida y stock permanente. Suri, industria nacional con más de 30 años en el mercado. Seguinos en nuestras redes y conocenos. Bien temprano a la mañana, una mañana un poco lloviznosa, complicada va a estar hoy, este segundo día de cacería. Estamos yendo con los guías, con Joaquín. Vamos a ver qué nos depara el tiempo hoy. Realmente una mañana húmeda, calurosa y con llovizna. Ayer llovió más de 30 milímetros. No pudimos andar solamente a la mañana, a la tarde ya no. Pero bueno, hoy es otro día.
precio. Un ciervo cazado. Acá en el costado estamos llevando la alforja, la carne. Y bueno, Tony está llevando la cornamenta. Esta es la forma de cazar acá en Sauce Corriente, en la Gloria. Todo lo que se campa, todo lo que se caza, se lleva. Así que bueno, no se deja nada tirado en el campo como corresponde. En el próximo bloque seguimos cazando más acá en la Gloria. Voy a estar enseñando a ver si un avistaje más de fauna. Realmente una cantidad de fauna impresionante lo que es acá en Corriente. Pero bueno, hoy nos tocó un día un poco más fresco, un poquito lluvioso, pero la cacería a veces es así. De unos calores tremendos a un cambio de clima un poco más fresco y lluvioso. Bueno, amigos de Semelo, antes de hacer un cierre, quería mostrarte este hermoso ejemplar que cazamos acá casi en conjunto con todos los chicos. Voy a presentarle a Juanpi, este fue mi guía, Tony, Antonio Ayala, que es el que regenta el Coto La Gloria, y Cristian, uno de los muchachos que también hace de guía, y bueno, fue guía de Joaquín, que realmente cazó bien Joaquín, así que bueno, también se merece sus logros. Veníamos caminando, casi ya trayendo la carne, que ustedes vieron filmaciones anteriores, seguramente que están en pantalla ahora, con Tony y Juanpi, traíamos otra cornamenta y otra carne, estábamos llegando a la camioneta y bueno, no, nos bramos este hermoso ciervo axi. Así que bueno, nos miramos con Tony y con Juanpi, dijimos, vamos a buscarlo, y bueno, acá vinimos. Empezó a llover, o sea, se resguardó bajo los montes. Acá, como pueden ver, tenemos un monte cerrado, donde ellos son sus rascaderos. Ahí atrás están los rascaderos, se ven claritos. Así que bueno, después del cierre, cuando lo vamos a hacer, les voy a explicar cómo fue la cacería de este animal, pero bueno, un tiro muy difícil. Pero sin antes, quería mostrarle todo el equipo de trabajo que tiene Antonio acá. Unos chicos espectaculares y bueno, realmente hay que andar acá. Primer día tuvimos mucho calor, segundo día nos acompañó un poco el tiempo y ahora con lluvia. Así que por eso nos está dando estos resultados, ¿no? Así que amigos, en el próximo bloque vamos a hacer el cierre con este hermoso ejemplar de ciervo axi que cazamos acá en La Gloria con Tony, Antonio Ayala, su regente de Coto La Gloria, y bueno, Cristian, Felipe, y me estaba haciendo algo seña Joaquín, no sé, porque acá cuando te das cuenta te puede aparecer un zorro, te aparece un ñandú, te aparece la fauna de Corriente, te sorprende, un carpincho. Así que bueno, Juanpi, muchas gracias. Toño, espectacular. Y lo suyo, el guía de Joaquín, también hizo lo suyo. En el próximo bloque tenemos el cierre de este hermoso programa que hicimos acá en Sauce Corriente, en el Coto La Gloria. Si de pasarla bien con amigos o en familia se trata, llegate a Paso de la Patria y sin duda llamá a Santino Pesca y lo tenés todo, alojamiento, atención y excelente pesca. 379-426-6016. Llámalo ya. Si organizás tu salida de pesca en La Paz, Entre Ríos, conectate con Chili Pesca. Pasarás un momento inolvidable practicando la modalidad de pesca que más te guste, con una atención única. Para los que prefieren el río, para los del monte, para los de montaña, los que se mimetizan, los precisos, los precavidos, los puntuales, los prudentes, para los bacanes, para los del hielo, para los del mate, para los que cuidan y los que se cuidan, para los de la noche, para los del día, para los que llevan, para los que traen, para vos. Para todos. JB Armería. Nos conoces. Te conocemos.
Si de pejerrey se trata la pesca, venite a la Laguna La Picasa en Diego de Alvear. Excursiones Don Roberto te espera con un servicio personalizado con Tracker 620 con todos los elementos de seguridad y un excelente servicio de pesca. Comunicate con Germán al 3467-644085. Amigos del Señuelo, simplemente imperdible. Bueno, amigos de Chemelo, una tarde muy gris, ya nos agarró la lluvia de vuelta, la segunda lluvia que tenemos el día, pero bueno, los resultados están. Cuando empieza a cambiar el clima, empieza a haber más lluvia, empieza tanta sequía que había acá en Sauce, empezaron a andar. Esto eran prácticamente las 11:30 de la mañana, nos encontramos acá abajo el montecito, como pueden ver acá a mi espalda están los rascaderos. Así que bueno, es un hermoso ejemplar, debe tener 90, 95 fácil, muy lindo bicho, realmente entre medio, veíamos las guampas entre medio de las ramas estas que ustedes ven, casi no se podía diferenciar entre la cornamenta y las ramas, nos dio un blanco por estas pintitas acá, así que bueno, fue un tiro no muy lejos, un tiro a 60 metros, 50 metros, pero bueno, como siempre dije, la bala siempre ayuda y acá tenemos resultados. Realmente pasó por lugares inesperados, pasó la bala. Y acá tenemos resultados. Un hermoso macho de Axi, bien terminado, con ya de varios años, por lo que se ve, por el grosor de la cornamenta. Miren la roseta que tiene este animal. Realmente, un lindo trofeo. Bueno amigos, yo creo que ya con esto vamos a hacer el cierre final porque ya cazamos lo que teníamos que cazar. Así que bueno, espero que hayan entendido la forma de que tenemos de cazar, que no podemos mostrarle el disparo, no podemos mostrarle la sangre, no podemos mostrarle cuando limpiamos el bicho, pero bueno, las normas televisivas son así. Así que bueno, hicimos lo posible, no fue un viaje muy fácil por el calor que tuvimos y realmente estábamos muy agobiados. Hacíamos caminata de 10-12 kilómetros a la mañana y 10-12 kilómetros a la tarde. El bicho estaba muy resguardado en el monte. No salía a comer, debe estar que salía de noche, porque a la mañana cuando salíamos a las 4 de la mañana ya veíamos los rastros de que habían andado la noche. Y bueno, pero bueno, refrescó, el tiempo nos ayudó y empezamos a ver los movimientos de los ciervos Axi fuera de los montes. Así que bueno, los resultados están a la vista. Joaquín también cazó, Daniel también cazó, todos hemos cazado un fin de semana acá en La Gloria con su administrador, Tony Ayala, Antonio. Así que bueno, seguramente tiene los números de teléfono abajo. Y bueno, y esperemos verlo en la próxima cacería de Axi porque esto recién comienza. Esta es la primera cacería que hicimos en el 2022. Comienzo noviembre de la brama. Nos queda todo diciembre y todo enero y todo febrero. Así que bueno, esperemos volverles a hacer otro programa. Más o menos siempre, generalmente, la cacería no tenemos mucho para mostrarles, pero bueno, espero que ustedes disfruten estos programas que tratamos de hacerles de la mejor forma posible para ustedes y que se sientan que están cazando con nosotros. Así que bueno, amigos de Señuelo, será hasta un próximo programa en una pesca o una cacería. Y
Y bueno, gracias a los sponsors, gracias a ustedes por estar siempre atrás de la pantalla. Y los esperemos nuevamente. Y como dice Roberto, el señuelo está donde ustedes quieren que esté.